Precisiones. Es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida buena! 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 Cuando la percepción y la realidad no concuerdan, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta precisiones. Precisiones. El programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro. Tardes, 15:06 minutos en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 7 la temperatura y un pronóstico de muy, pero muy pocas probabilidades de lluvias para mañana y el jueves, pero el resto lindo, un fin de semana próximo también lindo y con temperaturas que, si bien no son de primavera, por lo menos ya arriban a los 14, 15, 16 grados. En la tarde. Arrancamos así con Precisiones, este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM 1220. Mi nombre es Fernando Alonso y te saludo, Marcelo Batis. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludamos también a Pilar Wolfert y a Javier Martínez, Pilar, productora periodística, y Javier, el operador técnico del programa. Un martes donde ya falta 11 días, poco menos, para las elecciones, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde, aunque no se define nada, por lo menos vamos a saber dónde se está verdaderamente parado y qué hay desierto o no en todas las encuestas que se van conociendo. Pero me parece que más allá de lo que van anticipando las encuestas y más allá del resultado que finalmente arrojen las urnas, la gran novedad de esta campaña es la irrupción de las fake news y la irrupción de campañas personalizadas con la intención de torcer o hacer cambiar la orientación del voto. Unas campañas donde claramente el oficialismo está muy adelantado a cualquier otra expresión política, le ha sacado años de ventaja en la profesionalización de la campaña, abriendo un debate que la sociedad argentina todavía no lo está dando, pero que en otras sociedades ya se está instalando, sobre cuál es el grado de intervención o de injerencia en la voluntad popular que logran estas campañas. Todo surgió a partir del escándalo que se conoció de Cambridge Analytica, esta consultora estadounidense, pero con sede en Gran Bretaña, que fue famosa por haber hecho la campaña de Donald Trump, que fue famosa por haber hecho antes la campaña en las primarias de Estados Unidos de Cruz, el candidato, que el último candidato que tuvo que derrotar Trump para llegar a la nominación republicana, que fue famosa por haber orientado, dicen ellos que nunca hicieron, pero haber orientado la campaña del Brexit, por haber intervenido en varios países, en Asia, en África y en América. Hay una revelación que está en una exposición del presidente y CEO de esta empresa ante el Parlamento británico, donde también reconocen haber trabajado en una campaña sucia para desprestigiar al kirchnerismo durante el gobierno de Cristina Fernández, aunque nunca se pudo saber quién la encargó y qué grado de desarrollo finalmente tuvo. Esta consultora está ahora nuevamente de moda porque salió en esta plataforma Netflix un documental, Nada es privado, es el nombre en español de este documental, donde cuenta toda la historia de Cambridge Analytica. No está el capítulo de Argentina, aunque el país aparece en el mapa donde muestran todas las intervenciones que tuvo, pero no cuentan el caso argentino, que sí se trascendió hace un año cuando fue esa exposición ante el Congreso. En aquel entonces Cambridge Analytica se hizo famoso por haber capturado
los perfiles de unas 50.000 personas en Estados Unidos a través de la plataforma Facebook. Lo hizo pidiendo o logrando la autorización de cada uno de ellos cuando descargaban y hacían un test de inteligencia. Ese test habilitaba que esta consultora capturara todos los datos de esa persona, de los amigos de esa persona y de los amigos de las personas, hasta recaudar, se calcula, unos 50 millones de perfiles. De cada uno de ellos tenía, se calcula, unos 5.000 datos, así uno se puede dar una idea del volumen de datos que tiene. Según cuenta en este documental, pero está perfectamente documentado porque uno lo viene estudiando desde hace un año o más, la campaña de Trump logró hacer un aviso para cada uno de los perfiles de votantes. Se estima que hizo más de 5 millones de comerciales contra 66.000 que hizo la campaña de Hillary Clinton. Sin embargo, la mayor actitud o la mayor importancia de esa campaña no estuvo en los mensajes que se generaban a partir de cada perfil, sino en la campaña sucia contra Hillary Clinton. Una campaña sucia que era muy difícil determinar el origen porque se difundía por las redes sociales, por blog, por portales de dudosa origen. Se estima que usaron todas las redes sociales y que usaron información para generar esta fake news, como la más famosa fue Hillary corrupta, tenés que ir presa. Y a partir de algunos datos ciertos generaron todas esas campañas. En aquel entonces se habló siempre de la colaboración de Rusia en el hackeo de los mails de Hillary y en la información que se le pasó a Cambridge Analytica, pero siempre quedó como una cuestión un poco revelada de si hubo o no injerencia rusa. La investigación oficial de Estados Unidos dice que no, en el nivel ese, pero bueno, quedó como una de las posibilidades. Lo cierto es que la campaña existió. Y cuento esto porque hoy está la campaña sucia en Argentina en unos niveles de virulencia muy, muy altos, y toma mucho de aquella campaña de Trump, toma mucho de la campaña de Bolsonaro, otro de los que utilizó estos servicios, pero una diferencia: ahora ya no se capturan mayoritariamente los datos de los votantes o los perfiles de los argentinos a través de maniobras ilegales en las redes sociales, sino la mayoría de ellos están disponibles en la nube. Tuvo oportunidad hace unas semanas de estar en una presentación que organizó la empresa Telecom, Personal y Cablevisión, ahora todo el mismo complejo, donde expusieron una directora del diario de Texas, y estuvieron representantes del diario Clarín y el diario de la Nación. Y entre ellos contaban que hoy está la posibilidad de saber quién es el lector de un diario que vive en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, que saben que va a comprar los jueves al supermercado, los viernes carga nafta, que es hincha de determinado equipo de fútbol, que saben cómo es la composición familiar, cuáles son los gustos, todo. Lo único que tienen que hacer es analizar los megadatos que están en la nube. Con lo cual uno puede decir, bueno, ya deja de haber una acción ilegal detrás de la captura de esa información. Lo que se tendría que poner en debate hoy en las democracias es cuál es la utilización que se puede hacer de esos datos que están hoy disponibles para estas grandes empresas. Seguramente ni Marcelo ni yo podemos analizar esos datos,
porque se requieren grandes equipos de computadoras y grandes equipos de sociólogos, matemáticos y científicos para saber cómo se cruzan y qué es lo que se busca y qué aplicación tiene. Pero la posibilidad de meterse en el celular de cada argentino con un discurso acorde a lo que quiere escuchar y después decirle quién es el voto que representa eso, hace que se vaya perdiendo capacidad o que se vaya perdiendo la libertad del individuo para votar, porque está altamente influenciado por los datos que le llegan, que se le meten casi por la fuerza en su entorno. Y en esto el gobierno ha sacado, decíamos, mucha ventaja, sobre todo la oposición. No hay en ningún partido de la oposición, en ninguna fuerza política de la oposición, ni cercanamente la capacidad de manejar estas redes, de manejar estos datos y de crear estos mensajes. Y uno puede creer que hay mucho ciencia ficción o que no termina definiendo, que en el fondo se meten con los votos que no estaban definidos y lo que intentan es convencerlos. Siempre se puede tener esa lectura y seguramente hay quienes lo crean de buena fe. Ahora, cuando uno ve etapas como la de medios de Clarín o de La Nación, que los fines de semana publicaban Fernández, atacó a Vidal, comparó a Vidal como una femicida y con un femicida, o decían Fernández dijo que va a defoltear las LELIC, y sabe que detrás del primer Fernández lo que escondían era que era otro, no el candidato de la primera fuerza de la oposición, sino otro Fernández, un tal Aníbal, que en algún momento fue ministro de un gobierno, pero que ya no tiene ninguna participación en el armado de esta nueva fuerza que va a competir ahora, y que es un exabrupto más de los tantos que ha tenido, y que quienes lo conocen saben que es una forma de expresarse, que se la puede cuestionar, que se la puede criticar, que se la puede descalificar, pero que no representa a la fuerza política que hoy disputa la presidencia con el oficialismo. Y que detrás de esa decisión de decir Fernández va a defoltear las LELIC, había una gran mentira, nunca dijo eso el candidato, nunca lo sugirió, y lo que sugirió está en el debate de todos los economistas de Argentina: cuál es la tasa que tiene que pagar hoy el Banco Central y qué implica pagar una tasa de 60% como lo está haciendo. Se puede discutir o no si la política monetaria es o no eficaz para controlar la inflación. En lo personal, acá creemos que no lo es y que ha demostrado que no lo es, pero bueno, hay teorías económicas para todos los gustos y puede haber quien lo defienda. Lo que no se puede es confundir y hablando de defoltear intereses de la LELIC cuando los intereses no se defoltean, lo que se defoltea en todo caso es el capital. La decisión de pagar intereses del Banco Central puede tomar la decisión de pagarlo, puede tomar la decisión de no pagarlo, si eso no es un default de ninguna manera. Puede tomar la decisión de pagar 60%, 40%, 30%, 20% o 1%, y eso también es una decisión que toma el Banco Central, y el mercado reaccionará a esa tasa que le ofrece decidiendo si se queda en pesos, compra dólares o hace otra inversión, pero no hay un default detrás de eso. Claramente hubo una intención de tergiversar y de confundir al electorado sobre lo que se estaba poniendo en discusión, o lo que intentaba poner en discusión uno de los candidatos opositores. Y como fue vergonzoso el manejo que hicieron de esa información, hoy volvieron a titular diciendo que se había generado polémica por las declaraciones. No, no hubo polémica, no hay confusión. Es el diario el que intenta instalar la idea de que solo con una continuidad de este gobierno hay normalidad, y que la llegada de una alternativa va a generar un caos, un default. Argentina está en default desde que el gobierno de Mauricio Macri acudió al FMI. Cuando uno acude al FMI es claramente el reconocimiento de un default, la incapacidad de pagar la deuda, va y le pide ayuda al FMI para que ese default no afecte a los tenedores privados de deuda. Argentina está en default hace un año,
por culpa de la irresponsable emisión de deuda que hizo este gobierno. No va a estar en default si se bajan las tasas de interés de las LELIC, como quiere plantear el diario de mayor circulación en Argentina. Por eso es una campaña rara con unas injerencias de la fake news muy alta, con una vocación del gobierno de confundir al electorado argentino, de llevar noticias falsas, de alentar noticias falsas, de alentar malinterpretación de la información. Y digo del gobierno porque el presidente dijo: intervinimos 6.000 o 7.000 kilómetros de ruta, de autopista, cuando en realidad hicieron 400 kilómetros. En algunos kilómetros de ruta le cambiaron la lamparita, en otros pintaron el guarray, en otros cortaron el pasto, como si eso fuera obra pública de envergadura en Argentina. Digo, es del presidente hacia abajo quienes están mintiendo, engañando y tergiversando la realidad en busca de una continuidad en el poder que parece escapárseles en las elecciones. Pero bueno, esas son las condiciones en las que se van a desarrollar las elecciones dentro de dos domingos, por lo menos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Después habrá que seguir esperando. Pero es un debate que va a haber que dar en Argentina y en el mundo sobre cómo se va a manejar la cantidad de datos sobre las personas que están hoy disponibles y que no pueden ser, de lo personal, por lo menos creo, de libre disponibilidad de las empresas ni de los gobiernos, y tendría que haber una muy grande y estricta regulación para evitar de que se nos metan en la cabeza y nos hagan incluso votar en contra de nuestros propios intereses con un discurso engañoso y mentiroso. Precisiones. Precisiones. El programa para estar informado presenta a sus anunciantes. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Acindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo de Enor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes clientes y proveedoras de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. 3, 2, 1. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
15, 25 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Marcelo, estamos ahora con 18 grados. Upa, ¿cómo ha subido? Bueno, interesante. Nos acercamos a agosto, che, cuidado. Ayer, mientras estaba instalándose la idea o la discusión sobre la propuesta de bajar la tasa de interés de la LELIC, salió el Fondo Monetario Internacional a publicar en su blog, una vez más, el informe de la perspectiva económica mundial, este Outlook, que tiene ya unos 15 días, pero que coincidentemente se publicó ayer recomendando a la Argentina no bajar la tasa de interés. Y bueno, y en los hechos le han hecho caso, evidentemente, porque es la séptima suba consecutiva de la LELIC de hoy. Ya superó los 60 en cuanto a promedio general, lo había superado en una de las licitaciones ayer, y hoy cerró con promedio general de 60,272. Esto es, en vista de la gran presión que hay sobre el dólar, el Banco Central vuelve a subir la tasa, lo está haciendo 7 días consecutivos, jornadas consecutivas. Desde arrancó el lunes, justamente cuando sacó el famoso comunicado del lunes a la mañana, que extendió, digamos, el piso del 58% que supuestamente iba a terminar mañana. Bueno, se extiende hasta el 15 de... hasta que se dé a conocer la inflación por parte del INDEC, que es el 15 de agosto, o sea, después de las PASO. Lo tenemos en línea a Ricardo Rubier, titular de la consultora Rubier y Asociados. Ricardo, buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? Le escucho muy bajo. Ahí, a ver si el operador lo tenemos ahí, a Javier, ya mejorando la comunicación. Ahí sí, ahí lo escucho. Muchas gracias por atendernos. Y estamos a menos de 2 semanas ya de las elecciones. Y pensando probablemente mucho más en el debate, la fake news, a partir de lo que pasó este domingo con una declaración del candidato de la oposición, Alberto Fernández, y de la interpretación que hizo un medio. Ricardo, la pregunta es, ¿están incidiendo este tipo de campaña hoy en Argentina? ¿Cómo no escuché? Si está incidiendo las campañas de la fake news en la intención de votos. No, sinceramente es una buena pregunta, pero yo no sabría contestarle. Nosotros estamos, como todas las agencias, estamos midiendo, no hacemos una medición específica sobre determinada noticia falsa, o no lo hacemos, porque estamos más abocados a lo que es la medición de los números y a la evolución de intención de voto. Yo le diría que a esta altura quedan muy pocos indecisos, y en realidad toda la pelea se vuelca sobre todo sobre estos indecisos y sobre la tercera fuerza. En realidad ya las posiciones, sea el resultado que sea, ya de algún modo gran parte de la población ha tomado partido. ¿Y en esa toma de partido cómo están los números? Bueno, en el caso de nosotros, de nuestros números son bastante similares a varias agencias y demás. Nosotros tenemos al frente de todos, con mayor caudal de votos respecto a Juntos por el Cambio, en una diferencia que para nosotros está en alrededor de 5 puntos, sabiendo que hay algunos colegas que lo tienen una pequeña diferencia menor y otros que tienen una diferencia mayor de 8 puntos, más o menos. Entonces, pero tenemos esta primacía del Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio, sí, lo hemos tenido de hace ya mucho tiempo y se ha mantenido. ¿Se fue acortando como circuló este fin de semana esa diferencia? Sí, efectivamente hubo un cambio en la tendencia de hace varias semanas, en el oficialismo, donde empezó a crecer más rápidamente y a recuperar parte de aquellos indicadores de la sociedad que reflejan una expectativa negativa o positiva respecto a la economía o respecto a la inflación. No es que el positivo esté arriba del negativo, pero sí que el negativo ha bajado en su intensidad y ha subido levemente el positivo. ¿Y Rubier, han medido la incidencia del corte de la boleta, especialmente en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un escenario en el cual la diferencia entre el primero y el segundo, o sea, el frente
en primer lugar, es mayor que el promedio nacional, y luego viene un tema bastante complejo para poder proyectar, que es el tema del corte de boleta en el caso de la candidatura a gobernador. Ahí lo que vemos es que hay una promesa de corte bastante grande, aclarando que en otras oportunidades nos ha pasado que la promesa de corte después no se cumple con la misma magnitud, en la misma envergadura. Pero aplicando un corte de boleta, un criterio o una interpretación sobre el corte de boleta, nos está dando una situación donde en la provincia, donde el Fernández-Fernández, el binomio, está primero, la posibilidad de Kicillof está muy pareja con respecto a Vidal, a raíz del corte de boleta. El gobierno ha hecho una campaña, ha tenido una actitud muy intensa para polarizar las elecciones desde las PASO. Ya no quiere ni quiere que desde las PASO estas elecciones estén polarizadas. ¿Logró esa estrategia? ¿Tuvo éxito? El gobierno fuerza más la polarización porque sabe que viene corriendo de atrás esta elección, y sabe, por eso ha intentado capturar más votos de la tercera fuerza, ¿no? Obviamente al gobierno le hubiera convenido más que por ejemplo Esper no se hubiera presentado, porque ahí la casi totalidad de los votos de Esper son votos futuros en un eventual balotaje para el oficialismo, y una parte los votos de Lavagna. Así que esto es lo que se considera en el cálculo que hace el oficialismo, de que habría un balotaje y que en el balotaje esos votos van a aparecer y van a resultar favorables al gobierno. Pero por otro lado, también es cierto que en términos numéricos, vamos a verlo más claramente en las PASO, el Frente de Todos, en la proyección electoral que nosotros tenemos y que tienen otros colegas, está pisando el 40 al 41%. O sea que también existe la hipótesis, aunque no es la única hipótesis, existe la hipótesis de la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del Frente, ¿no? El gobierno no tiene ninguna posibilidad de triunfar en primera vuelta, porque en Casa de Gobierno dice que están números de ellos, le dan que pueden ganar en primera vuelta. Bueno, yo le digo, lo que nosotros tenemos en la mesa de trabajo es la hipótesis, entre otras hipótesis, de un triunfo en primera vuelta del Frente. No tenemos en la mesa la hipótesis de un triunfo del oficialismo en primera vuelta. Se habla de los votos, hablando de las fuerzas menores y las terceras fuerzas, se habla de los votos, a dónde irían los votos de Esperta, a dónde irían los votos de Lavagna. Quizás no sean tan significativos, pero ¿se sabe dónde irían los votos de las otras fuerzas, del Frente de Izquierda, de Centurión, de las fuerzas que a lo mejor no llegan a pasar el 1.5% de las PASO? Bueno, el tema de la izquierda, del Frente de Izquierda, que estamos hablando alrededor de un 4% del total nacional. Ahí lo que nosotros hemos visto es que hay un potencial voto al Frente, pero también está dividido el Frente de Izquierda, porque hay un sector, y esto ya pasó en las elecciones pasadas, de que un sector de izquierda vota en blanco, que no quiere repudiar la opción, quiere repudiar a las dos fuerzas políticas y tiende a votar en blanco. Esto ya ocurrió. Pero también es cierto que una parte busca el voto útil, y el voto útil lo encuentra obviamente más cerca de su posición, que está expresada en el kirchnerismo dentro del Frente. Ricardo, le agradezco mucho esta conversación con Precisiones. Al contrario, te lo agradezco. Fue un gusto. Fue Ricardo Rubier, titular de la consultora Rubier y Asociados. Destacaba que los números de trabajo están más cerca de triunfar Alberto Fernández en primera vuelta, y que no hay ninguna hipótesis que adjudique esa posibilidad a Juntos por el Cambio del oficialista Mauricio Macri. En el gobierno todavía dicen que ellos apuestan a ganar en primera vuelta. Da una sensación de que es un demasiado voluntarismo. Lo único cierto, y después lo tratamos, Marcelo, es que después de las PASO
si la diferencia es grande y si se consolida la hipótesis de un posible triunfo de Alberto Fernández en primera vuelta, la presión sobre el dólar va a ser muy fuerte y el margen de maniobra del central se le va a costar muchísimo. Sí, más teniendo en cuenta que más allá de la mejora en las posiciones, en las expectativas del gobierno, en las últimas dos semanas, en la última semana y media, si bien no hubo ninguna disparada y si bien también hubo factores internacionales, lo cierto es que la cotización del dólar viene subiendo. Hoy al menos se mantuvo estable, hubo una suba nada más que en el mayorista, pero desde el lunes pasado, más o menos los últimos 6-7 jornadas, una leve suba, pero constante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes. Que si te sacrificas, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste y Blanca 2. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy las obras que se prometen se hacen. Los que roban van presos. Y los políticos damos explicaciones. Parecía imposible, pero lo hicimos. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. ¿Los vas a dejar volver? ¿Los vas a dejar seguir? Elegir entre el miedo y el dolor no es alternativa. Solo vos podés terminar con esto. Y solo se puede hacer con consenso, no con odio. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios1220. La actualidad económica. La realidad política. Precisiones. minutos en la ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo Precisiones, este programa que va todos los martes de 15 a 16 por Ecomedios AM1220, una radio que se puede seguir en Facebook, en Twitter, en YouTube, en barra Ecomedios 1220, y un programa también que se puede seguir en Twitter, en arroba Precisiones FM. Vamos ahora con la columna de Marcelo Batis, que presenta... Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Y no es por decir, pero... los que siguen, los que seguimos el pulso de la economía, tan atentos que están, o que estamos, digamos, a los datos oficiales y privados que van surgiendo permanentemente sobre el consumo, producción industrial, PBI o su variante de entregas, el EMAE. En fin, todos estos índices que reflejan una parte de la realidad económica quedarán seguramente en un segundo plano este jueves, cuando desde los despachos de la AFIP se dé a conocer la recaudación de julio. Y ahí se podrán comprobar varias cosas. La principal vendrá del lado del llamado IVA DGI, ¿no? Que es decir, la parte del IVA que refleja el consumo interno. Y ahí sí se va a ver si surtieron efecto la vuelta de la hora 12, los planes de estímulo a la compra de autos, el aguinaldo en aquellos afortunados que lo siguen cobrando, etcétera. Bueno, todo eso. Veremos si reporta una mejora en los números de la recaudación del IVA DGI. Pero también habrá que prestarle atención a los derechos de exportación. Y habrá que ver si se seguirá notando la diferencia entre la cosecha récord de esta campaña con la sequía del año pasado. Bueno, eso lo veremos.
También este jueves habrá que observar atentamente la evolución de los aportes personales y las contribuciones patronales, en definitiva el espejo de la caída del salario real. Son las dos variables que menos crecieron en los últimos meses y habrá que ver si surgió algún efecto, un efectito al menos, los aumentos que se le dieron a la mayoría de los gremios en paritarias en el segundo trimestre. En fin, más allá de todas estas evaluaciones parciales, digamos, el mapa de la inflación podríamos decir que es el mapa de la recaudación podríamos decir que es el más completo para evaluar si la economía se está recuperando o no. Hasta ahora todos los números dicen que viene creciendo por debajo de la inflación, con lo cual en términos reales no se está recuperando. Pero todo esto de lo que estamos hablando es importante desde ya, pero está circunscripto al Estado Nacional. Bueno, lamentablemente no hay una coordinación con las provincias para que todas den a conocer su recaudación en consonancia con la AFIP. En eso estamos acostumbrados que el primer día hábil del mes siguiente la AFIP dé a conocer los números de la recaudación. Bueno, todavía, algunas provincias todavía no dieron a conocer la recaudación de junio. Mañana, el jueves, se va a dar a conocer la AFIP la de julio. Algunas provincias todavía no dieron la de junio, pero bueno. Con la información incompleta de la que disponemos, igualmente podemos decir que en materia de recaudación a las provincias les va bien en algún sentido y mal en otro. Bueno, trataremos de explicarlo. Les va bien en la medida que están recuperando la masa de recursos de coparticipación que durante 25 años se destinó al financiamiento del ANSES, porque de los 15 puntos porcentuales que se les retuvieron, ya recuperaron 12 y el año que viene van a terminar de recuperar todo. Esa inyección de fondos fue en definitiva la que les permitió a la mayoría de las cerrar el 2018 con un superávit primario y en algunos casos con superávit financiero incluso. Bueno, todo bien con esto, pero en realidad estamos hablando de recursos nacionales. La coparticipación es una coparticipación federal justamente, que se transfieren a las provincias. Ahora bien, ¿qué pasa con la recaudación propia? La recaudación de cada fisco provincial. Y ahí sí que las cosas decididamente van mal. Porque si al hablar de la recaudación nacional, o sea, la de la AFIP, venimos diciendo que los ingresos aumentan menos que la inflación, o sea que están perdiendo en términos reales, en el caso de las provincias las cosas son aún peores. Bueno, no vamos a citar los números de los 24 distritos porque no nos vamos más acá, pero podríamos decir que, con la información parcial de la que disponemos, que en el primer semestre la recaudación consolidada de las provincias creció, con la información parcial que tenemos, recordemos, creció nominalmente unos 15 puntos por debajo de la inflación. 15 puntos por debajo de la inflación. Claro que estamos hablando de un promedio de 24 distritos y son 24 realidades que distan de ser homogéneas. Algunos incluso crecieron menos que 15, otros crecieron más, como todo promedio. Bueno, ahora, si el diablo electoral quisiera meter la cola, podemos decir que gracias al consenso fiscal de noviembre del 2017, la provincia de Buenos Aires es la que tiene el mayor aumento porcentual en materia de coparticipación. Es más, es la única, remarcamos, la única que tiene una coparticipación que crece más que la inflación. Ahora, eso no es mérito de los administradores fiscales, no es mérito de ARBA, en todo caso de AFIP. Pero como contrapartida, la recaudación propia de la provincia es una de las que menos crece. En fin, que cada cual haga el análisis que quiera de esto, pero en el otro extremo tenemos a Neuquén, por ejemplo, la única provincia que cerró 2018 con un aumento de la recaudación provincial mayor a la que recibió de la Nación. Es el único caso, y no queremos desmerecer las capacidades administrativas del gobierno del Movimiento Popular Neuquino, pero esto hay que reconocer que se debe pura y exclusivamente a dos palabras mágicas: vaca muerta. Y si quieren, otra palabrita mágica más: devaluación. Por la combinación de la devaluación y el aumento de la producción de los yacimientos del área de Vaca Muerta, los ingresos por regalías hidrocarburíferas, y agárrense, aumentaron en 2018 el 121%. 121%. Pero bueno, no nos metamos en casos específicos como el de Neuquén, porque en definitiva podemos sintetizar que el problema fiscal de las provincias es ese: depende de transferencias nacionales de coparticipación que el año que viene, como dijimos, van a dejar de aumentar. Sus propias recaudaciones aumentan en promedio menos que la inflación. Y tenemos que agregar otro dato para analizar también. En todos los casos, sin excepción, el principal recurso tributario propio, provincial, es el impuesto sobre los ingresos brutos. O sea, para decirlo en criollo, el principal impuesto de las provincias, o sea, su principal fuente de ingresos propia, es la que se quiere reducir y hasta eliminar en el marco de la reforma impositiva. O sea que cuando nos preguntemos por qué nunca se puede avanzar con la tan declamada reforma impositiva, bueno, quizás habría que empezar a considerar ese dilema. Fue la columna de Marcelo Batti, presentada por... Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien.
Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hace 46 minutos en la ciudad de Buenos Aires, estamos haciendo precisiones en este martes con 18 grados de temperatura. Vamos ahora con algo de información institucional. Hace unos días, OSDEPIN, la obra social de empresarios profesionales y monotributistas, inauguró dos nuevas sucursales en la provincia de Córdoba, una en Cosquín y la otra en la ciudad capital. La flamante sucursal de Córdoba Capital cuenta con 400 metros cuadrados al servicio de los afiliados y se encuentra en Avenida San Juan 590. Por su parte, el nuevo centro de atención de Cosquín funciona en el centro comercial, cito en Presidente Perón 921. Esto es en el marco del plan de expansión en todo el país que la obra social, que este año planea duplicar la cantidad de sucursales en todo el territorio nacional. Estas nuevas aperturas reflejan una apuesta al país con una importante inversión en la creación de nuevos puestos de trabajo, siempre con el objetivo de escuchar y resolver las inquietudes de los afiliados, señaló José Bereció Artuá, el interventor EDOSDEPIN. Para acompañar la temporada de invierno 2019, el Banco Ciudad sumó a las promociones vigentes en la Ciudad de Buenos Aires un amplio programa de beneficios en localidades de la costa atlántica y en Tandil, que incluye descuentos y cuotas con tarjetas de débito y crédito para los consumos familiares en vacaciones de invierno. Las promociones alcanzan a los principales rubros como transporte terrestre, paquetes y servicios turísticos, alojamiento, gastronomía, espectáculos y supermercados. Las promociones del Banco Ciudad estarán disponibles hasta el 5 de agosto, favoreciendo a casi 1.000.000 de clientes del banco y a todos aquellos que soliciten la apertura sin costo de una caja de ahorro, que en forma también gratuita incluye una tarjeta de débito con una amplia serie de beneficios. La provincia de Buenos Aires, el ente nacional regulador del gas y Naturgy lanzaron una campaña de difusión de la línea 144 contra la violencia de género a través de la factura de la empresa distribuidora de gas natural por redes, que brinda servicio a 30 partidos del norte y oeste del conurbano bonaerense. A partir del mes de agosto se incluirá en las facturas la mención de la línea gratuita 144, que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención a personas en situación de violencia de género en todo el país, los 365 días del año, las 24 horas. Biógenes Vagó tiene una activa participación en la 133 Exposición Rural de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que se realiza en Palermo hasta el 4 de agosto. El programa está centrado en la participación en la Semana de la Carne, el ciclo de charlas y paneles que transcurre en el marco de la muestra, donde la compañía aportará toda su experiencia en mercados internacionales y también presentará su propuesta para mejorar los índices productivos de la ganadería argentina frente a la demanda interna y a las oportunidades que se abren para el país en el exterior. Biógenes Vagó ofrece además capacitación y jornadas técnicas dirigidas a cabañeros, veterinarios y productores que reforzarán aspectos claves para lograr mayor eficiencia con la implementación de planes sanitarios productivos, la adopción de buenas prácticas y un manejo que contemple el bienestar animal. ICBC Argentina y el Club Atlético Talleres anunciaron una alianza estratégica para los próximos 4 años. El acuerdo prevé el desarrollo compartido de servicios con beneficios exclusivos para los socios del Club Atlético Talleres, como así también la presencia de la marca
y CBC Argentina en el frente de la camiseta, que será estrenada el próximo domingo en el primer partido del campeonato de la Superliga Argentina de Fútbol. La coincidencia en valores, atributos, responsabilidades frente a la sociedad y el compromiso de ofrecer servicios modernos, innovadores y de calidad ha promovido la apertura de este desarrollo conjunto, que significa un nuevo salto de calidad en el crecimiento de ambas instituciones. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Acindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. 15:51 minutos, seguimos con 18 grados de temperatura y lo tenemos en línea ahora al economista Arnaldo Bocco, uno de los integrantes del equipo económico del candidato Alberto Fernández. Arnaldo, buenas tardes. Fernando Alonso del programa Precisiones te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Y hubo un gran debate a partir de una declaración de Alberto Fernández este domingo, donde propuso bajar los intereses que se pagan por las LELIC, y algún medio entendió que eso era defaultear. A partir de ahí hubo en estas jornadas una presión renovada sobre el dólar y la idea de que está retenido artificialmente en este valor. ¿Qué va a pasar, Arnaldo, si uno libera hoy la economía argentina en los términos que siempre propuso el neoliberalismo que ahora gobierna? Bueno, lo que en realidad, como va quedando claro ahora a medida que transcurren los días entre el lunes y hoy, lo que ha quedado en claro que lo que la embestida principal por la reducción de la tasa de interés pagada a las LELIC es para clarificar el impacto que tiene una estructuración de un modelo de política económica con un énfasis muy marcado en pago de intereses que terminan siendo tan altas que resultan impúdicas, y por otro lado un instrumento que no terminó jugando a favor de una caída en nivel de la inflación por la astringencia del mercado que implica emitir letras de esta envergadura con esta tasa de interés, y generó toda una corrida hacia arriba de la tasa, lo que implica que hoy nadie se puede endeudar en Argentina, ni un particular, ni una empresa de ningún tamaño, ni pequeña, ni mediana, ni grande, porque hoy las tasas de intereses, incluso hoy, están subiendo a medida que sube el tipo de cambio y sube el riesgo país, digamos. Visto esa situación, está claro que había que dar esa batalla, que es decir, bueno, bajemos la tasa de interés, generemos un mensaje a la sociedad que el Banco Central no pierde un dinero ronda los 620.000 millones de pesos anuales, equivale a 2 meses de recaudación prácticamente, y vayamos a un esquema que bajando la tasa libere recursos y vuelvan a la sociedad. Hoy me tocó escribir 30 medidas, digamos, que podían aplicarse si liberaran las LELIC. Son realmente tremendas, digamos, ¿no? Son tremendas, digo. Uno puede pensar que con un día se pueden construir 82 jardines infantes y 46 escuelas, con un día, equivalen a 44 millones de dólares. Hay, diríamos, otras que son muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo, digamos, con 22 días de intereses se generan créditos para pymes por montos de inversión que permitirían generar 15.400 puestos de trabajo en empresas de, bueno, obviamente de un tamaño medio, que en 2 meses se convertirían en 46.000 puestos de trabajo. O sea, que uno se supone que va a invertir y lo convierte en crédito, en lugar de tenerlo dormido en el Banco Central, se lo das al sector de pequeña y mediana empresa, y eso te podría, con un crédito de largo plazo, generar nuevos emprendimientos y nuevos
digamos, empresas que podrían invertir en capital. Ahora viene Arnaldo. Sí, ¿qué tal? Marcelo Batti te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué le responderías a los que dicen, bueno, si bajamos la tasa de las LELIC se dispara la cotización del dólar y el efecto sería diferente al que realmente estamos buscando? Yo creo que, en primer lugar, no es lineal, digamos. Hay una parte de los inversores que se van a ir con bajando la LELIC o no bajando la LELIC, digo, porque a medida que se acerca la elección y hay un mensaje claro de una pérdida de las elecciones por parte de Macri, está claro que ese traslado de votos a una fórmula de oposición va a hacer que los grandes especuladores adviertan que la Argentina no va a hacer una política de este tipo por largo tiempo. Entonces, con la LELIC y con un cambio del modelo económico, como inevitablemente va a ocurrir, porque si se vota a la oposición es porque se está queriendo otro gobierno, está claro que igual la gente que integra a los no residentes y que compraron bonos se van a ir de la Argentina de la misma manera. Ahora, yo creo que hay una parte de los argentinos que seguramente van a preferir bajando, digo, bueno, el dólar tiene un precio y llegado a determinado momento, si la economía se recupera, yo creo que va a haber muchos argentinos que van a sacar la plata de la especulación y la van a hacer como lo hicieron en el 2001, 2002, 2003, 2004 en adelante hasta el 2012, invirtiendo en la economía argentina, digamos. Arnaldo, así, no solo los probable, también los extranjeros. Arnaldo, es más probable que haya una lluvia de inversiones, o por lo menos que haya inversiones en un modelo. No va a haber lluvia, pero va a haber escalonadamente más y más inversiones si es que la economía se recupera. Y es como decimos nosotros, que si subimos la retribución a los jubilados y eso tracciona, porque digo, si uno ve a lo que pagamos en el año el LELIC, que son 720 mil millones de pesos, equivale a dos veces toda la masa salarial del Estado. Entonces, yo digo, está claro que puede ser que haya una gente que elija comprar dólares, hay otros que van a elegir comprar máquinas. O sea, nadie tendría que asustarse, nadie tendría que asustarse por el planteo que hizo Alberto Fernández respecto a las LELIC. No, yo creo que no, digamos. No descarto que en la Argentina haya un círculo virtuoso, y el círculo virtuoso, como se demostró después de la salida de la Segunda Guerra, bajando la tasa de interés, automáticamente convertirse en competitivos sectores que de otra manera no pueden vivir sin endeudamiento y obviamente se encaminan a financiarse en un contexto de tasas mucho más bajas. Hoy hay empresas que no pueden, y cuando te digo empresas, estoy hablando de empresas muy grandes, con más de 100 años en la Argentina, que tienen todos 3 mil millones de pesos de pérdida, que no son sujetos de crédito. Y no son porque no pueden pagar la tasa de interés, porque el mercado se les disminuyó, dejaron de exportar, tienen pérdidas y los bancos no le dan crédito. Entonces, si le dan crédito, tienen que previsionar ese crédito y se convierte en un problema. Y estoy hablando de empresas muy grandes argentinas, de alimentos o de autopartes o lo que fuere, digamos. Entonces, creo que estamos en una calle sin salida y hay que buscar una salida para algún lado. A nosotros nos parece que una salida es esa. Arnaldo, te agradecemos mucho este contacto. Se nos terminó el programa hoy, pero nos queda todavía un próximo lunes para charlar más extenso. Con todo gusto. Estoy a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Fue un gusto. Fue Arnaldo Bocco, economista integrante del equipo de Alberto Fernández. Lamentablemente se nos fue el programa. Fue un debate interesante, ¿no?, lo que planteó Alberto Fernández respecto de bajar la tasa de interés del LELIC, y fue muy interesante ver cómo economistas como Levi Yeyate, que adhirió a este gobierno y que fue funcionario de este gobierno, reconoció que nunca propuso un default y que en todo caso parte de lo que dejó Fernández está en el debate académico para después de las elecciones, si va a bajar o no la tasa. Estuvo en Pablo Gerchunov, economista ya de muchos años, miembro del gobierno del regreso a la democracia, de aquel equipo de Surril, que también validó esta discusión. Así que hay que tener cuidado, Marcelo, de la fake news y de la intención de hacernos creer fantasmas donde por ahora no los hay. Hay que tener cuidado también en el tiempo, porque ya justo ahora son las 16. Nos vamos hasta el próximo martes. Agradecemos a Pilar Wolfen en la producción periodística, a Javier Martínez en la operación técnica. Mi nombre es Fernando Alonso y saludo a Marcelo Batis. Hasta el próximo martes. ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz?
Ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Edenor. Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com. 3, 2, 1, play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Precisiones. Fue una realización de El Tablero Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.